La feina y la República. En primer lugar, yo no quería empezar esta intervención sin referirme precisamente a lo que significa esta comisión, porque creo que sintetiza a la perfección el modus operandi durante todo este tiempo del procés. Ustedes han creado una comisión que simplemente sirve para alimentarles a ustedes mismos y a los suyos. No es una comisión, por ejemplo, para hablar de pobreza infantil, no es una comisión para hablar pues, del drama que tenemos en las listas de espera, para hablar contra el paro. De hecho, el mismo día que se aprobó esta comisión de investigación del 155, los partidos independentistas tumbaban una petición de creación de comisión sobre discapacidad, una petición que hizo mi grupo, pero ustedes de eso no quieren hablar, no quieren hablar de discapacidad, sino que ustedes quieren traer y montan comisiones pues, para traer más victimismo, más procés y más confrontación a este Parlamento. Mire, nosotros nunca nos hemos prestado a participar de esta comisión porque creemos que es un insulto a la memoria, porque esta comisión falta a la verdad sobre lo que sucedió en los días más negros de septiembre y octubre del 2017. Y nunca hemos participado en esta comisión porque creemos que como diputados les debemos un respeto a todos los catalanes. Y hoy precisamente, excepcionalmente, estamos aquí porque no vamos a permitir que ustedes obvien a más de la mitad de los catalanes, que ustedes, los máximos responsables del golpe a la democracia que se vivió en este Parlamento en 2017, vuelvan a utilizar esta Cámara para hacer sus mítines separatistas y que nadie le rebata sus mentiras. Señor Junqueras, hoy usted vuelve a este Parlamento, vuelve a la casa, que es de todos los catalanes, entre los vítores y los aplausos hemos visto a la entrada. Y lamentablemente, pues usted no ha venido a hacer algo que nosotros creemos que es fundamental, que es pedir perdón. Pedir perdón y mostrar arrepentimiento por todo el daño que ustedes han hecho a los catalanes. Pero usted ha venido aquí, pues un poco a lo de siempre, señor Junqueras, a decir que lo volverán a hacer. Ha venido aquí a soltar su mitin político y a lanzar ataques contra pues, una democracia europea y respetable y avanzada del siglo XXI como es la nuestra. Usted sigue, pues, lamentablemente, igual que siempre. No se da cuenta de las terribles consecuencias que ha tenido su huida hacia adelante y la huida de los líderes independentistas para la sociedad catalana. Yo le pregunto, señor Junqueras, ¿usted qué se pensaba que iba a pasar cuando nosotros les advertíamos de todas las consecuencias que sus actos iban a tener? ¿Qué se pensaba? Porque es que les avisamos en innumerables ocasiones. ¿Qué pensaba que iba a pasar cuando la justicia les advertía de las consecuencias de cometer delitos tan graves? Pero ustedes seguían y se vienen aquí a quejar de la aplicación del artículo 155, como si el artículo 155 les hubiera caído del cielo. Y eso les delata. Mire, los únicos responsables de que se tuviera que aplicar el 155, señor Junqueras, fueron ustedes. Ustedes que venían aquí a romper las notificaciones judiciales que les advertían precisamente de las consecuencias que a día de hoy están sufriendo. Ustedes, además, que no solamente están condenados por sedición, también lo están por malversación, por haberse gastado el dinero de todos los catalanes, ese dinero que tendría que haber ido a los asuntos sociales, a dar protección social a los catalanes. No, ustedes se lo gastaron en dar un golpe. Nos preguntaba estos días si íbamos a ser capaces de sostenerle la mirada, señor Junqueras. Yo lo que le pregunto es si usted es capaz de sostenerle la mirada a los catalanes, a todas esas personas que tienen aprobada su ayuda de la dependencia, pero que sin embargo no la cobran, a todos esos niños que están en riesgo de exclusión social. Uno de cada cuatro niños en Cataluña está en riesgo de pobreza. ¿Usted es capaz de mirarles a la cara, señor Junqueras, y decirles que se gastaron el dinero de todos en cometer ilegalidades? Esa es la pregunta, señor Junqueras. Es una pena. Es una pena que no haya venido aquí, insisto, a pedir perdón. Creo que tenía usted una gran oportunidad de pedir perdón, de decir que se equivocaron y, sobre todo, de comprometerse a devolver ese dinero que tenía que ir a parar a las urgencias, las prioridades y necesidades de los catalanes, pero que ustedes, de nuevo, se gastaron en sí mismos y en sus objetivos. Yo entiendo que usted pueda estar enfadado y no me extraña porque ya hemos visto cómo su excompañero de aventuras, el señor Puigdemont, les citó aquí un lunes y ustedes vinieron, pero él, sin embargo, se fue, se fugó y está hoy a día de hoy pues, viviendo a cuerpo de rey en Bruselas. Yo entiendo que usted tenga pues, ese enfado, pero no lo pague con los catalanes. No lo pague con los demás que, insisto, vinimos aquí a advertirles de las consecuencias que todo esto podía acarrear. Y mire, yo se lo tengo que decir muy claro, usted no es ningún mártir, señor Junqueras. Usted ha venido aquí hoy a reafirmarse
en sus delitos. Usted ha dicho que no había cometido absolutamente nada, que lo volverían a hacer, que está muy orgulloso. Usted ha venido hoy aquí de nuevo a insistir en lo mismo, en lo que nos ha llevado a todos los catalanes a este abismo. Y quizá usted ha conseguido doblegar al presidente del Gobierno. Quizá el presidente del Gobierno, señor Sánchez, pues le ha comprado esa mesa de chantaje, les quiere hacer ahora también esa reforma medida del Código Penal, que no es más que un indulto por la puerta de atrás. Pero nosotros no lo vamos a consentir y por eso hemos querido venir a esta comisión, precisamente para decirle todo lo que ni el señor Sánchez ni el resto del Partido Socialista les dirán jamás, porque le necesitan para atornillarse a la Moncloa. Yo ya les digo que ustedes no son ningunos mártires, aunque hayan venido hoy aquí a presentarse de víctimas. Ustedes fueron los instigadores. Ha dicho usted que no tenían miedo, no tan impó, Adit. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchos catalanes sí pasaron miedo, que muchos catalanes sufrieron muchísimo durante septiembre y octubre del 2017, que han pasado miedo, han pasado pena, tristeza por ver cómo se rompían también sus relaciones con amigos, con familiares, problemas en su entorno laboral, todo porque ustedes decidieron tirar hacia adelante en este camino a la división entre los catalanes. Yo le pregunto si realmente les ha merecido la pena causar tanto dolor y tanto sufrimiento a los catalanes. Señor Rubán, ya porta 5 minuts, em pareix que van xisplar. Acabo molt ràpid, senyor president, perquè quiero hacerle esta pregunta si de verdad no se arrepienten del daño y el sufrimiento que han causado a todos los catalanes. Sobre todo también no se olvide, señor Junqueras, y con esto me acabo muy brevemente, que después de todo lo que hicieron en ese otoño del 2017, aquellas elecciones las ganó Ciudadanos, porque los catalanes no avalaron y no apoyaron su golpe a la democracia, porque los catalanes votaron convivencia, votaron libertad, votaron igualdad, esa misma libertad y esa misma igualdad que siguen anhelando a día de hoy porque el Gobierno les priva de ellos. Así que, si usted insiste en que lo volverán a hacer, yo desde aquí le digo que nosotros lo volveremos a frenar. Y ya para finalizar, decirles que vamos a abandonar esta comisión, que nunca debería haberse constituido, pero no sin antes, y repito, si me dejan acabar, por favor, sin antes instarles a que rectifiquen, a que pidan perdón y a que dejen que Cataluña siga adelante, ya que pueda poner punto y final a esta etapa negra del procés, porque Cataluña y los catalanes se merecen un futuro de esperanza. Muchas gracias. Molt bé. No s'esperarà la meva resposta? No, espera't, no? Espera't. Llàstima, perquè ara que havíem començat a dialogar i ara marxeu. Però quina mania en marxar. Si he començat a explicar amb vosaltres el Mateotti. Bon dia. Seria elegant que es quedessin a escoltar la resposta. El següent grup parlamentari, Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Marc. Doncs acaba de passar això que han vist els espectadors.